va, mis divinos, mis divinas? Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art. Yo soy Diva Rubí y el día de hoy los invito a que me acompañen a hacer mi estuchito básico de manicure que necesito tener yo aquí junto a mi cama, según yo, para restaurar mis uñas cuando las tengo en descanso, así como ahorita. Que me quito las postizas y que necesito limarlas, ponerles tratamiento. Entonces yo todas mis cosas de manicure y de uñas las tengo en un trailercito bien bonito que tengo aquí a un lado de mi casa. Y pues para ir a hacer todo lo que tengo que hacer de mis uñas tengo que ir hasta allá. Y a veces en la noche cuando ya estoy en la cama descansando, viendo la televisión, pues entonces quería tener yo algo así como un pequeño neceser para poner mis cosas básicas del cuidado de mis uñas cuando las tengo en descanso. O sea, las cosas básicas de manicure según mis necesidades, y pues lo comparto con ustedes, posiblemente les dé alguna idea o les sea de interés. Este es el neceser que yo tengo actualmente, es un neceser, no es muy grande, necesito uno más grande, pero este lo tenía desocupado y pues tiene aquí su agarradera, tiene una llavecita y lo voy a abrir y es de dos pisos y tiene allí un espejito. Pero ahora lo voy a necesitar para meter mis cositas básicas de manicure, que no van a caber precisamente todas, pero luego saco otro neceser que tengo por allí guardado que sí es más grande. Entonces, ¿qué es lo básico que yo necesito tener en mi neceser? Pues mis algodones. Los algodones los voy a guardar aquí. Los algodones para despintarme mis uñitas, que los tengo aquí en este paquetito que me mandó, bueno, no es un paquetito, ¿verdad? Es un organizadorcito chiquito que me mandó mi amiga Mari desde Japón. Miren qué bonito, me va a servir para poner allí mis algodones. También, ¿qué necesito tener? Pues necesito tener mis limas. Tengo esta lima, son de uso personal, ¿ok? Estas cosas son solamente yo las voy a estar usando en mis manitas, en mis uñas. Tengo que esta que está suavecita, que es una 100-100. Tengo esta otra que ya me la estoy acabando, ya está muy viejita. Y creo que por ahí tengo otra. Tengo esta otra lima que también ya me la estoy acabando, pero voy a ver si todavía la puedo usar. Y tengo esta lima pulidora. Pero miren, mi gatito me encontró y la mordió. Estoy criando unos gatitos bebés. Tengo tres gatitos bebés y miren, el gatito es bien destructor. Cayó en su poder mi bloque. Pero bueno, aún así me sigue siendo de utilidad. Bueno, voy a poner ahí mis limas. Y ahora vamos a poner otra cosa que yo necesito tener muy a la mano, que van a ser mis tratamientos. Bueno, en este momento el que tengo aquí, este es tratamiento de triple poder, un gel fortalecedor. Es muy bueno. Bueno, aquí lo voy a poner mientras tanto. Tengo este otro que es de Jordana. Este es para que crezcan las uñas débiles. Es algo así como para que crezcan. Ay, miren. Compré estos, ya voy a tirar la cajita, solamente se las quería enseñar y creo que en un video de comprita se las había enseñado. Es de la marca Nutranail, es para construir las uñas y hacerlas fuertes, es una fórmula. Aquí dice que es un invisible refuerzo para las uñas, Shield. Y tiene como regalo un top coat de alto brillo. Y así venía. Aquí están las instrucciones. Y bueno, pues ya vamos a sacarlo. Y este viene siendo el tratamiento fortalecedor. Y este el gloss, que siempre es bueno tener ahí un gloss. Este gloss es muy brilloso. A ver qué más tengo. Oh, miren, el otro día también encontré este. Este lo anuncian mucho en la televisión, miren. Pink Armor Nail Gel. Este promete muchas cosas, que va a
fortalecer, a proteger, a reparar, a restaurar. Promete que las uñas crecen y además es un gel brilloso y lo puede poner uno al final. Dice aquí las uñas antes y las uñas después. Y esto siempre estaba bien caro y lo encontré en Ross en $5.99. Siempre lo había visto yo en $10 o un poquito más. Así que dije, bueno, lo voy a probar, está en descuento para grandiosos manicures. Aquí adentro tenía esto. ¡Ay, acaba de temblar! ¿Oyeron? Acaba de temblar. ¡Ay, aquí en California! ¡Qué susto! No, con lo que horrible que son para mí los temblores. Y hablando de temblores, aquí abajo les voy a poner el link de un video para que vayan a ver todo lo que me pasó cuando tembló en el 85 allá en la Ciudad de México. Y también les voy a dejar un link a un video en donde hago cosas de manicure, en donde tengo otro tipo de tratamientos para las uñas. Y les iba a enseñar a este, el que venía en esta cajita. Viene siendo este. No es muy grande, ¿ven? No es así muy grande, más o menos tiene la misma cantidad. No le encuentro, no le alcanzo a ver. Tiene 50 FT, quién sabe qué será eso. Y este tiene, sí, 50. Los dos tienen 50, ¿qué será? Porque en mililitros es otra cosa, ¿no? Bueno, allí tengo estos tratamientos. Y también para las cutículas, el aceitito para cutículas que yo tengo es este. No tiene marca, este lo vende un señor aquí en el Swap Meet. Y huele bien rico. Ay, huele a rosas, a flores, a rosas prácticamente. Bien rico. Entonces tengo aquí mi aceite para la cutícula, para la resequedad, para nutrir. Y miren, encontré este nada más que está muy grande el envase. Miren la diferencia. Este sí tiene bastante. Este tiene 75 mililitros. Ah, sí, estos tienen 15. Este tiene 75, tiene bastante. Me llamó la atención. Miren, es un rellenador Friverizet. Y este lo que dice aquí es que te rellena los surcos, las marcas. Y es muy bueno como una base porque te deja la uña suavecita para que encima pongas la pintura. Compré este, entonces voy a conseguir uno de estos vacíos, lo voy a echar allí y luego ya, ¿verdad? Para tener allá en donde recibo a mis clientas y para tenerlo aquí, porque este está muy grande. Pero pues bueno, se los quería enseñar y mientras lo voy a poner ahí arribita. Y a ver qué más tengo aquí para mi cosita esta de manicure. Ah, miren, crema para las manos. Siempre es bueno tener una cremita para las manos. Tengo esta que compré en la tienda Daiso japonesa y huele a rosas. Ay, es que a mí uno de mis aromas favoritos es el de rosas y deja muy rica la piel. Estas cuestan unos $50. Huele muy rico. Si oyen ahí a mis perritos gruñendo, ya saben que tengo muchos perritos y gatitos. Bueno, tengo esta aquí de rosas y miren, este me lo dieron, yo no me acuerdo qué compré, pero este me lo dieron gratis. No me acuerdo qué compré, pero son cremas para las manos. Trae exfoliantes, crema de masaje, los traen lemongrass, green tea, leche, miel con chocolate, mandarina y mango. Y son así las cremitas. Para muestras, pues las voy a usar yo para mis manitas. Y bueno, aquí vamos a poner también la cremita. También tengo un desinfectante. Este es mi favorito. Este es de aloe, tiene aloe y huele riquísimo y es muy como cremosito, como suavecito, es muy rico. Y este lo compro en la tienda Target. Este es muy efectivo y mata el 99% de los gérmenes.
Aquí lo voy a poner también. Por ahí me cabe. ¿Y qué otra cosa les voy a enseñar? Bueno, las pinturas que yo uso cuando tengo mis uñas en descanso, además de ponerme los tratamientos, por ejemplo, se me antoja en estos momentos así ponerme cosas muy neutras, porque mis uñitas, ya ven, son muy cortitas, tienen forma como de confeti, y si me las pusiera rojas iba a parecer cerillo, ¿no? Porque están redonditas. Mis uñitas, pobres uñitas, nunca me han crecido bien. Mi mamá me dijo que no teníamos genética para las uñas largas. Bueno, les voy a seguir enseñando. Me pondría, por ejemplo, este que es color carnita. Ven este colorcito, qué bonito. Porque es muy, muy neutro, muy nude. También me pondría, por ejemplo, un rosadito así bajito, así como este. Miren qué bonito. Este es el 97. Se llama Nail Polish Color. Bueno, no sé. Trae así una manita. Este otro que les enseñé es de esta marca también, Natura Nails. Como este, ¿verdad? Que también es Natura Nails. Bueno. Y también, por ejemplo, este de LA Colors. De veras que estos LA Colors están haciendo buenos, buenos productos, ¿eh? Tanto de maquillaje como de uñas. Y pues compré este, también es un color neutro para las uñas. Más o menos estos son los colores que uso y se me antojan cuando traigo las uñas. Cuando traigo las uñas cortitas. O también a veces se me antoja estos nacarados que son así como suavecitos. Este es el 384 de Mirage. Bueno, son unos chinitos que venden aquí cosas de uñas, que trabajan esta marca. O unos glitters, por ejemplo, me acabo de conseguir este de Hard Candy. Este es el tono Fairy Ball, el 800. Está muy bonito, se puede poner sobre alguno de esos. O este que es uno de mis consentidos. Este es de Wet n Wild. Y es un tornasol suavecito. Y es el 469. Ya me vinieron a hacer compañía mis gatitos peludos. Bueno, estos son los que yo traería aquí en mi neceser de uñas, de manicure. Vamos a ponerlos aquí. Miren lo que está haciendo mi gatita. Me quiere despeinar a mi muñeca Fiona. Es una muñeca que yo tengo para peinar y practicar peinados de cabello natural. Y la acabo de bañar porque voy a hacerles otro video de unos productos para el cabello. Y está limpiecito su cabello y mi muñeca, pero esta gatita ya se le quería comer, ¿verdad? ¿Busto? Bueno, continuamos. ¿Qué más traería yo en mi neceser?
Bueno, ya lo limpié y ahora les voy a enseñar cómo preparo yo mi alcohol limpiador. Me sirve para muchas cosas, para desinfectar, para limpiar las manos de mis clientas, retirar el polvo, retirar el pegajoso que deja el gel cuando pintamos. Me sirve para muchas cosas, para limpiarle a las manos a mi cliente y a mí, pues para quitar, por ejemplo, el polvo que deja la lima o retirar grasa de las uñas. Yo no compro ningún limpiador, yo lo preparo, les voy a enseñar a prepararlo, como lo hago yo. Tomo alcohol normal de este. Y lo que yo consigo es esta colonia de rosas. Este es de la marca Murray y Landman. Y huele delicioso. Tiene una coloración así rosita. Esta me costó $46 hace mucho tiempo porque me dura muchísimo tiempo. Una vez que atravesé la frontera y que fui a Tijuana, yo vivo aquí en el sur de California, y allá lo encontré en una farmacia que se llama Boucher, creo, en esa farmacia. Y lo que yo hago es, compro estos que tienen su atomizador, lo compré, miren qué bonito, en color rosita, y con un embudo vamos a ponerle alcohol. Más o menos así de alcohol, ¿ven? Y luego vamos a agregarle un chorrito de esta colonia. Y queda tan perfumado que la gente me pregunta, ¿qué es? ¿Dónde lo compra? Porque huele delicioso. Le echo ahí un buen chorrito. Ahorita no se ve porque el frasquito este es rosita, pero tiñe un poquito de rosado el alcohol. Y esto huele muy rico. Y pues ya tenemos preparado nuestro limpiador con atomizador. Vamos a cerrar la agua de colonia. Y esto es muy muy rico. Y así también la clienta no ve que nada más es alcohol allí, ¿verdad? Pelón. Ahora, esta, les digo, yo la conseguí allá en México y me dio mucha tristeza porque está difícil estar yendo para allá, atravesar la frontera. Y dije, ¿dónde la voy a conseguir? Y fíjense que la venden en eBay. Me llegó muy bien envuelta así hace algunos días. Me costó como $6. No guardé al vendedor realmente. Bueno, vamos a abrir. Bueno, me la mandó bastante bien protegida. Y pues, bueno, tiene otra presentación. ¡Ah! Incluso tiene otro color. Wow, a ver, déjenme olerla. Esta me costó como $6 y esta me costó $46, pero ya ven que cobran el envío. Vamos a abrirla así. Viene, ay, sí, sigue oliendo rico, sigue oliendo a rosas. Esta es la presentación nueva, miren. Esta es la otra presentación. ¿Quién sabe? A lo mejor porque está... No está en inglés, está en español. Pero es lo mismo. Oh, ya saben, si ustedes tienen alguna agua de colonia en donde haya un aroma que les guste, por ejemplo la de Sanborns, a mí me encanta esa que huele como a hojitas de naranjo. También algo así le podríamos poner acá. Y como está muy pelona ahí, a mí ya ven que me gusta adornar todo, pues tenía aquí unas calcomanías aquí a la mano, miren.
Yo pues le voy a poner una. ¿Cuál le pongo, esta o esta? Esta, ¿no? Como que tiene más colores. Creo que son calcomanías. Vamos a... Sí, mire, son calcomanías. Las tengo ahí desde hace mucho tiempo. Ya ven cómo me regalan cositas. Y luego yo junto cositas. Miren. Ya se ve más bonito. Bueno, eso también lo vamos a tener aquí. Nuestro estuche de manicure personalizado. Y también no nos debe de faltar un corta uñas, ¿verdad? Tengo este corta uñas así. Vamos a echarle allí el corta uñas. Y miren lo que compré para tener aquí en casa. Compré una alicata. Una alicata, esta marca es buena. Yo ya tengo una, con esta hago los pedicures. Tengo otra francesa que hago los manicures con esa. Esta la compré en Walmart y no sé, me costó tal vez $8, algo por el estilo. Bueno, la vamos a abrir. La quería abrir aquí enfrente de ustedes para que la vieran. Y vamos a tenerla también de nuestro estuche de manicure. Me gustan las que tienen solo una patita palanca como esta. Hay unas que tienen dos patitas como esta. A mí nada más me gusta que tengan una. Es como más cómodo, como más fácil. Y tienen muy, muy buen filo. Esto es para quitar pellejito o alguna parte de la cutícula. Algo que no te moleste o se vea feo. Este es muy bueno. Y vamos a ponerlo aquí. Y no nos podía faltar el empujado. Yo conseguí este empujador de cutícula y aquí trae de regalo una limita. Y pues también es esta marca Trin. Dicen que es algo nuevo aquí y que es muy bueno para remover el gel. El gel, bueno, aquí está. Vamos a abrirlo. Este también lo compré el mismo día que compré el otro. Compré este. Y es muy bueno para tener, bueno, una limita más. Es una limita normal. Vamos a ponerla aquí. Y este es el pusher que yo escogí. De este lado tienen siempre algo diferente. Vamos a ver este que trae. Está picudo, por eso le pusieron esta protección. Tiene aquí una especie de cuchillito. Esto es para remover el pellejito así de la cutícula que queda ahí. Y el empujador que sirve para echar para atrás. Muy bien. Y pues eso es de momento todo lo que voy a traer aquí. Creo que me faltó poner un removedor de cutícula. Luego lo pongo. El removedor de cutícula es una cremita. Pero igual pueden ponerse el aceitito y echar para atrás la cutícula, o un poco de cremita y echar para atrás la cutícula si no tienen removedor. Bueno, amigas, amigos, esto es lo que yo les quería enseñar el día de hoy. Y pues ahora me voy a nutrir y arreglar mis uñitas.